eskerrak ematea, antolaketari, ba, bueno, aukera hau ematea gaitik, eta, bueno, por la oportunidad de darnos, de poder contar esta experiencia comunitaria, ¿no? Esta, al final, esta red social de apoyo que trata de contribuir a mejorar la, bueno, la realidad de un colectivo en situación de vulnerabilidad aquí en el territorio de Guipúzcoa y, por otro lado, también por la oportunidad de, bueno, de mostrar bueno, de poder mostrar que, bueno, en Guipúzcoa ya se están haciendo este tipo de actividades o de organizaciones comunitarias que, bueno, que promueven un cambio, ¿no? El proyecto ISEBA es un proyecto de solidaridad que nace en el año 2009. En sí se configura como una red de familias o personas que aceptan actuar como tíos o tías, acogedores, acogedoras, de personas menores, tanto extranjeras como autóctonas, bueno, que por diferentes motivos están tuteladas bajo la bueno, por la Diputación, para contribuir en la medida de lo posible a mejorar su calidad de vida. La función que desempeñan estas familias de una forma bueno, simple, ¿no? De explicar serían las propias de un tío o una tía que vive cerca de un sobrino que, por ejemplo, por razones de estudio le toca vivir, ¿no?, lejos de sus padres, ¿no? Entonces, estas familias se sitúan un poco ahí, ¿no? Pues, bueno, ideando o pensando, ¿no?, poniéndose en el lugar de estos menores tutelados, pues bueno, igual no tienen referentes o no son lo suficientemente presentes. Entonces, bueno, ¿de qué forma puedo yo, ¿no?, ayudarle o apoyarle? El proyecto ISEBA es un programa colectivo coordinado, donde confluyen, por un lado, las instituciones, por otro lado, la ciudadanía y, por último, la sociedad civil organizada. Las instituciones, principalmente la Diputación Foral de Guipúzcoa, por dos motivos. El primero, pues bueno, porque al final objeto de este programa son los menores que se encuentran tutelados bajo, bueno, bajo la Diputación, ¿no?, bajo esta Diputación. Y por otro lado, porque es un programa que se lleva a cabo mediante un convenio suscrito entre el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Fundación Baquetic. La ciudadanía, al final, la conforman las familias voluntarias y su entorno, que de una forma solidaria participan en este programa y son ellos los que al final dedican parte de su tiempo libre, ¿no?, a estos menores en situación pues, bueno, complicada. Y por otro lado, la sociedad civil organizada a través de la Fundación Baquetic, pero también otras organizaciones que también trabajan y al final estamos todos en coordinación en red, ¿no? Organizaciones de inmigrantes, organizaciones de juventud, de tiempo libre, deportivas, ¿no?, que al final ayudan un poquito a complementar esos espacios de tiempo libre con estos menores. El proyecto ISEBA es un empeño colectivo y coordinado que trata de dar una respuesta eficaz y solidaria que contribuye a mejorar las experiencias vitales de estos chavales, de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran tutelados y tuteladas. Vale. Entonces, el proyecto ISEBA es una red social estructurada. Donde, bueno, los que forman parte son un grupo de personas o familias voluntarias que tratan, que, bueno, que de una forma de solidaria tratan de aportar, como he dicho, ese, bueno, parte de su tiempo libre para estos chavales, ¿no?, para mejorar la situación de estos chavales. Entonces, estas personas voluntarias, como me imagino la mayoría de las personas que ejercen el voluntariado, ¿no?, que participan, pues bueno, en algún momento se han hecho esa pregunta, ¿no?, de quiénes son los últimos o dónde podemos ayudar, dónde podemos ofrecer nuestro granito de arena, ¿no?, nosotros como comunidad, ¿cómo podemos aportar?, ¿no? Pues bueno, no sabemos si los menores tutelados son los últimos o no, pero sí podemos intuir que tienen una carga de sufrimiento importante para la corta edad que tienen, ¿no? Entonces, estas familias, pues bueno, de una forma directa, ¿no?, ofreciendo parte de su tiempo libre, ayudan, pero de una forma indirecta están ofreciendo mucho más, ¿no? Dan contención, afectividad, apoyo, colaboran en el despliegue de relaciones sociales de proximidad que contribuyen, pues eso, a mejorar un poco su situación, ¿no?, y ayudarles a llevar esa carga tan pesada que llevan. Sobre el contexto de aplicación de este programa, el objeto del programa son las personas menores de edad. Cuando una persona menor de edad pasa a estar tutelada por la Diputación, a ver, es mucho, una situación muy compleja, pero bueno, generalizando se pueden dar como tres opciones, ¿no? Puede plantearse una reunificación familiar, pues, próxima, se puede orientar también a un acogimiento familiar en familia extensa o ajena, o puede pasar estos chavales a residir en acogimiento residencial.
residencial, ¿no? Entonces, el proyecto ISEVA trata de apoyar a estos chavales, a las personas menores de edad que se encuentran en acogimiento residencial, ¿vale? Estos pueden o no tener sus familias, pueden o no tener las familias cerca, pueden estar más o menos presentes en su vida y esa presencia puede ser mejor o peor, ¿no? Más positiva o más negativa. Pero en la medida de que las características de los chavales y las necesidades lo permiten, se les ofrece la posibilidad de participar en este programa y disponer de una familia que le ofrece la posibilidad de vivir experiencias familiares normalizadas, sanas, naturales, ¿no? De este modo, así, cada menor, además de contar con el centro de acogida en el que vive, donde todas sus necesidades básicas están cubiertas, ahí la institución ya hace su trabajo, tendría la posibilidad en su entorno de tener una familia o una persona de referencia, ¿no? Y estas familias de tíos y tías de acogida constituyen una red de familias que complementan el esfuerzo de desarrollo e integración que se hace desde las propias instituciones, ¿no? Y desde los centros de acogida donde se encuentran, ¿vale? Entonces, es muy importante ese concepto de complementar, porque al final las familias, desde el respeto y desde aceptar las intervenciones y el trabajo que se hace desde la institución, ¿no? Desde los centros donde residen, ellos tratan de complementar un poco esa labor, aportando, pues eso, sobre todo familiaridad, ¿no? Experiencias familiares. Los objetivos del proyecto ISEVA, el objetivo principal, contribuir a mejorar la calidad de vida de los menores tutelados mediante la creación de referencias familiares estables de afectividad. Se trata de lograr relaciones afectivas, ¿no? Vínculos basados en lo afectivo, pero también podemos definir como objeto principal, pero más enfocado a un colectivo específico, que sería el de los menores extranjeros no acompañados, el hecho de crear una red de familias o personas que colabore con las instituciones en la mejor y más ética respuesta a la problemática y dificultades que plantea la acogida e integración de las personas menores extranjeras no acompañadas, ¿vale? Un colectivo bastante que tiene un foco importante puesto encima. Objetivos complementarios podríamos enumerar tres: fomentar una conciencia social de solidaridad, un poco de lo que hablamos aquí hoy, y compromiso, contribuir a elaborar una mirada social más humanizada hacia estos y estas menores, y restarle el peso a la imagen del miedo, el perjuicio o el etiquetado colectivo que sufren, ¿no? Estos objetivos complementarios cobran más sentido si cabe en el caso de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Donde, pues eso, como he dicho antes, hay ese foco puesto en ellos y los perjuicios están al alcance de todos. Respecto un poco al perfil de las familias ISEVA, ¿no? De familias de tíos y tías, es muy diverso. Tienen que ser personas mayores de edad, por supuesto, pero pueden ser personas solas, hombres, mujeres, pueden ser familias con hijos, sin hijos, familias homosexuales, pueden ser más mayores o más jóvenes de edad. Es muy diverso. A lo largo de estos años de experiencia, desde el año 2009, han pasado alrededor de 120 personas o familias por esta experiencia, ofreciendo su tiempo y colaborando. Y eso es, los perfiles son muy diversos en todas estas familias. Hay desde jóvenes que aún todavía están estudiando hasta personas jubiladas, ¿no? Cada uno a su forma o a su manera, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada menor, puede aportar mucho, ¿no? Puede ofrecer ese entorno natural. No es necesario tener un perfil concreto para ser una familia ISEVA, unas características especiales, pero sí es importante rascar un poquito y ver un poquito qué hay detrás de esa motivación, ¿no? El compromiso, si es real, la voluntad, ¿no? Si puede ofrecer constancia y presencia en la vida de estos chavales. Y también hace falta unos rasgos o unas cosas claras, ¿no? en ese papel de ISEVA que tienen que tener las familias voluntarias. Una de ellas que es clave es qué son y qué no son. Tener muy claro qué son las familias ISEVA y qué no son, ¿no? No son padres biológicos, no son padres adoptivos, ¿no? Esa figura de ISEVA
imaginaria de tío, ayuda a situar muy bien a las familias voluntarias, ¿no? Un poquito más atrás, un paso más atrás, ¿no? Y siempre respetando las intervenciones que se hace desde los pisos. Y luego también es muy importante saber y entender qué puede y no puede hacer una familia ISEBA. Una familia ISEBA no puede salvar, no puede reprogramar ni reeducar a estos chavales, ¿vale? Lo que está en nuestras manos es crear condiciones que ayudan o contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos chavales y chavalas y ofrecer la posibilidad de que vivan experiencias naturales, sanas, positivas, ¿no? Sobre las acciones concretas, muy, muy breve, las acciones concretas de una familia ISEBA, pues bueno, se traducen en acompañamiento y apoyo individualizado, ¿vale? Ellos viven con otros chavales en piso, con una serie de profesionales, y el hecho de que una persona de forma voluntaria le dedica parte de su tiempo libre y le dé esa exclusividad, ellos lo valoran mucho, lo valoran de una forma real, ¿no? Presencia periódica y regular, es muy importante que ellos sientan que esa persona está ahí, ¿no? Esa familia está ahí. Eso, al final se hace mediante encuentros semanales, en la medida de lo posible, llamadas de teléfono, es otra forma de tener presencia, ¿no? En caso de no poder hacer visitas físicas. Y luego también en la mediación con el entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, los hijos de las familias ISEBA, ¿no? Son unos agentes de integración muy importantes, ¿no? Que les pueden ayudar a conocer y a moverse en un entorno, ¿no? Y socializarse de una forma muy positiva, ¿no? Todo esto se traduce en afectividad. ¿Sí? En relaciones afectivas, pero para lograr que sean realmente afectivas hace falta crear condiciones de afectividad, ¿sí? Crear condiciones, crear, construir y sostener un espacio de afectividad con los menores implica como poco una mirada positiva hacia ellos, ¿no? Sobre todo, igual más que eso, una mirada sin contaminar, sin prejuicios. Hace falta constancia y regularidad, presencia, hace falta comunicación, con los chavales en las dos direcciones. Hace falta también empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, pero también ir un poquito más allá, ¿no? Ocuparnos y preocuparnos por ellos. Hace falta apoyo y contención, esto muy sencillo suele ser en los momentos buenos, pero también en los momentos negativos, que es donde más contención y apoyo necesitan. Y hace falta amor y límites, porque límites es amor, ¿no? Todo esto hace que consigamos relaciones de confianza, ¿sí? Relaciones vinculares basadas en la confianza, ¿no? Relaciones primarias que hablaban antes. Hemos preparado un pequeño vídeo donde podemos oír parte de testimonios de dos familias voluntarias, pero antes de eso quería comentar brevemente que por ejemplo eso, ¿no? Desde el año 2009 lleva en marcha este programa, pero el año pasado en el segundo semestre se llevó a cabo un proyecto de sistematización intenso, la verdad, para ordenar, evaluar y reflexionar críticamente sobre el programa, poder extraer aprendizajes que ayude también a cumplimentar sus objetivos, ¿no? Se ha ordenado esa información a lo largo de estos años de experiencia, se ha implicado a todos los agentes que participan en este programa y se ha reconocido también su labor, tanto de las familias como de los sobrinos como de los profesionales, acogimiento residencial, profesionales de diputación, etc. Esta sistematización ha puesto en valor el programa, le ha dado forma, ¿no? Consistencia, y también se ha puesto en valor la labor de las personas voluntarias que participan en él, ¿no? He querido traer aquí unas conclusiones que se han extraído de esta sistematización. Por un lado, los motivos se han analizado, los motivos que mueven a las familias voluntarias a participar, ¿no? La solidaridad es latente en todos los casos, ¿sí? Pero se veía, se podía ver una sensibilidad especial hacia este colectivo, ¿no? Hacia los menores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Aunque después, ¿no? Aunque la motivación de cada uno sea esa, luego se ha podido ver un beneficio mutuo, ¿no? Las familias recalcan que ellos también han recibido mucho, ¿no? No solo dan. Respecto a la función, al igual que los perfiles de los ISEBAs, las funciones de los ISEBAs también son muy diversas. Hay relaciones más basadas en el ocio, hay relaciones en donde hay mayor implicación, donde las familias o las personas voluntarias ISEBAs se implican en áreas como, por ejemplo, en la escolar, en la socialización, etcétera, y ahí pueden hacer, aportar más, ¿no? Si cabe. Respecto a los vínculos, tanto los sobrinos como las familias ISEBA entrevistadas en este proceso de sistematización y los profesionales destacaban, los describían como positivos. Y en estas descripciones muchas veces se repetía un concepto, que es el de naturalidad.
lograr que estas relaciones se conviertan en relaciones naturales, que al fin y al cabo inician de una forma artificial, ¿no? Como muy ficticia, pero bueno, luego poco a poco van haciéndose vínculos reales, ¿no? Y relaciones pues eso, naturales, algunas son más espontáneas, otras son más de rutina, pero bueno, lograr esa comodidad y esa naturalidad es algo que nos ayuda a luego mantener esos vínculos una vez que los chavales dejan de estar tutelados. Respecto a las dificultades, no se han detectado dificultades generalizadas, pero sí situaciones de dificultades puntuales, por supuesto, ¿no? Como en todas las relaciones y pues, bueno, muy propias pues eso, de las relaciones y de las convivencias. Por ejemplo, se describían más de una vez situaciones de rivalidad entre los propios hijos de las familias Iseba y los sobrinos, ¿no? ¿En estos casos qué, ¿no? Pues en estos casos es imprescindible el apoyo profesional, ¿no? Para eso somos un todo, ¿no? Entre todos hacemos este proyecto, ¿no? Tanto los profesionales de Baquetic como los profesionales de los propios recursos estamos para apoyar, para reorientar, dar indicaciones en los casos, en estos y otros casos que se necesitan, ¿no? Y para ello nosotros hablamos de coordinación, pero bueno, sí que igual mejor decir trabajo en red, ¿no? Hacemos para bueno, poder bueno, subsanar todo este tipo de estas dificultades que van surgiendo, ¿no? Y luego como punto fuerte, entre varios que se han extraído, he querido traer aquí hoy uno que es aparentemente muy simple, que es el de la voluntariedad, ¿no? Pero creo que es fundamental, ¿no? Este programa es voluntario para las familias que participan, pero también es para los jóvenes, para los niños, niñas y adolescentes que participan. Es decir, solo participan si quieren, ¿no? Si los perfiles de ambos encajan y las necesidades de las personas menores bueno, son acordes a lo que puede ofrecer esa familia, solo damos el paso de iniciar si realmente las dos partes están motivadas y quieren participar, ¿no? Y eso nos garantiza en gran medida el éxito de la relación y de conseguir que esas relaciones vinculares se mantengan pues bueno, eso es una vez que dejan de estar tutelados los chavales. Voy a dar paso igual al vídeo, yo no sé. Zeretuten, ez, baina emozionan zen ez benetan, osea, medikazlei gertatzen zain bezala edo etxekoei, por supuesto. Eta orduan, bueno, baina datoz ja berriak prestatuta, ja, aste honetan egin eta hau, eta tal. Eta azkeneko berriak, ba ez, ba, lau irakaslek zorion du naute, eta nigia, bueno, osea, emozio, eta musuak, besarkadak, kontakto fiziko hori, konturatzen ez, gustatzen zaila pilo bat, esklusibidadea, ez daude oituak, beraiek daude pixu baten, ume asko, oso ondo atendituta, nik zorion du bardetz, bertan dagoen jendea, egiten nahi dian lana da izugarria, osea, ni batzutan, txundituta gelitzen ez egiten ari dian lanarekin, baina ez daukate esklusibidade hori. Zordun gurekin, izebekin daudenean, nik sumatzen dut, diala, bea, niretzat bakarrik eta ni beretzat bakarrik, tarte hortan. Eta hori nahi dute, eta hori gustatzen zaie. Goraipatzea, emozionatzea, sentitzea benetan, beraiek azkenean gure bizitzaren parte bat diala eta dira. Oso gauz polita izan da, ni barrutxar ezagutu dut eta bueno, oso gauz polita, bea oso atsegina da, niretzako iloba bezala da, nik ez ditut iloba propioak eta bueno, beti esaten da errusar nire iloba dala, ezta? Hasieran, bueno, izan nitu nire pixka batola kezkak edo, bueno, zeren nik, hombre, seme alaba baditut, baino daude kanpoan, eta orduan ni bakarriz bizi naiz etxen, eta orduan ba, nire etxea etortzen zanen arratsalde batzutan, eta horrela esaten, jo, ba, igual agian aspertu ingo da nirekin, ez? Osea, sensazio hori, ez? Baina, bueno, gero ikusten, ba, bueno, bea, bere mobiliakin, telebistarekin, ba, merindatzen genduen elkarrekin, edo zerbait egiten genduen, paseatxo bat, edo gauzak, eta bueno, esaten, ba, ondo dago, osea, nik uste gustora dagoela, eta gero zentron, horretan galdetzen nuen eta horrela, eta esaten, jo, ba, sensazio hori dauket, eta ez lasa izate, bea oso guztua juten da, eta lasai aldortatik, eta horrela, eta bueno, ba, oso polita.
Y para terminar, creo que ya me queda poquito, un comentario, nada, vuelvo un poquito a lo que hablaba antes de esos rasgos de las familias y Seba, ¿no? De situarnos, de la importancia de que se sitúen en qué se puede y no se puede hacer, ¿no? Una familia y Seba, ¿qué puede hacer? Decía, ¿no? Que no puede salvarle, ¿no? No puede ser su salvador, no puede apropiarse de este menor y tomar decisiones por él, no puede, ¿no? redirigirlo, ¿no? Solo podemos crear condiciones y además no podemos ni siquiera controlar los resultados, ¿no? Decía Václav Havel, ¿no? Que la esperanza no es la convicción de que todo va a salir bien, sino la seguridad de que tiene sentido lo que hacemos sin importarnos, ¿no? Sin preocuparnos los resultados, ¿no? Que tiene sentido el programa ISEBA, tiene sentido apoyar a una persona menor de edad, nosotros creemos que sí tiene sentido crear condiciones para que su situación mejore, ¿no? Tiene sentido tejer redes sociales comunitarias, ¿no? De este tipo, pues bueno, Baketic también cree, y siempre está muy apostando en este tipo de cosas, creemos que sí tiene sentido en crear condiciones que promuevan, ¿no? Un cambio social desde y para la sociedad, ¿no? Para, pues bueno, en general vivir y convivir mejor, ¿no? Que es un poco a lo que optamos. Y, pues, nada, es que recasco.